Ahora como todavía estamos esperando por un poco mejor clima, al menos tenemos mucho más luz. Entonces como ahora la primavera está como llegando, todavía hace un poco frío, pero una semana o dos, o sea, estaremos en mayo y tenemos mucho mejor clima y sí. No, no veo la hora, va a ser muy rico, con 3, 4 meses con eso. De hecho, bueno, aquí en Colombia sigue haciendo bastante, bastante calor. Aquí Sí. en Bogotá, por fortuna, ha llovido. Esta semana ha llovido bastante. Okay. Y de hecho, la semana pasada también hubieron unas tormentas eléctricas. Una locura. Pero no es suficiente para aumentar la capacidad de agua que necesita Colombia para, o bueno, Bogotá, para abastecer a todas las personas. Entonces, incluso en este momento, el clima está bastante soleado. Hace bastante bochorno, diríamos nosotros. Hace bastante calor, pero probablemente más tarde llueva, porque sí hay algunas nubes de lluvia. Entonces, Eso es bueno. ¿Sabes que el gobierno pueden hacer que hace lluvia? ¿Sabías de eso? ¿a qué te refieres? O sea, pueden poner cosas en el aire para afectar las nubes para tener lluvia. Es posible. Hace 40 años, si no me equivoco, el gobierno bombardeó las nubes para que lloviera. Aquí en También Bogotá. durante Vietnam lo hicieron para que escape como los vietnamitas, no sé, afuera de los bosques, ¿no? Para matarlos. Sí. Sí, de hecho es una posibilidad que se ha contemplado, pero también el impacto al medio ambiente que tendría sería bastante fuerte. Por eso es como la última posibilidad que van a tomar en caso de que no haya lluvia. Pero pues por fortuna, últimamente ha llovido regularmente, entonces creen que va a mejorar la situación. Sin embargo, la directora del IDEAM, que es como el Instituto de Climatología aquí de Colombia, dice que aún así si hay lluvias, no es suficiente lluvia para volver a estabilizar los niveles de agua bueno, en todos los embalses, porque no solo está sufriendo Bogotá. Yo hablo de Bogotá pues porque sé cómo está acá, pero la mayoría de embalses del país está con su reserva de agua muy, muy baja, porque no hay suficiente lluvia. Y pues cada vez hace más calor y hay menos lluvia. Sí. ¿Y cómo va más de eso? ¿Hay algo nuevo en Colombia? ¿Qué pasa? De hecho, sí. De hecho, pues como nuestra electricidad se basa como en un 95% en hidroeléctricas, también tengo entendido que van a haber a empezar a haber racionamientos de luz, de energía, y van a haber racionamientos de, bueno, racionamientos, no, multas por el alto consumo de luz. Porque, pues, en mi opinión, los políticos no hicieron su trabajo en su momento, que era, no sé, hace 6 u 8 meses, previendo que iban a haber sequías. Debieron tomar medidas hace 6 meses y no ahora que no hay agua. O sea, si hubieran hace 6 meses hubieran empezado a colocar multas o aumentar el valor y la gente se hubiera dado cuenta, hubiera bajado el consumo y pues no habrían problemas en este momento. O no sé, si hubieran tenido la previsión de poner una medida de tanto puedes gastar diariamente o algo así, no habrían problemas en este momento, pero pues ellos no hacen su Sí. trabajo y ahora quieren poner multas. Sí, exacto. No, no hacen sus trabajos nunca. No, no están ayudando a las poblaciones en el mundo. Eso es muy claro. O sea, y es más claro que nunca. Y no estoy hablando de Colombia, pero
especialmente un país como Estados Unidos, ha empeorado mucho, ¿no? O sea, antes había un tiempo durante los 80s, 90s, cuando todo salió muy bien, o sea, fue posible tener una buena vida, pero ahora, o sea, las personas que están en control, las empresas y los billonarios, etcétera, no les importa más su propio país, porque ellos tienen la opción de cambiar lugar. Entonces no les importa más si el mundo quema, literalmente. O sea, eso es lo que está pasando, ¿no? Están llegando millones de inmigrantes solamente cruzando la frontera sin documentos. No pasa nada, está bien, porque son votos gratuitos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es una locura lo que hacen los políticos en el momento. Aparte de eso, que realmente en Latinoamérica se vende como esta imagen de que si tú vas, o sea, es como el típico sueño americano, de que si vas a Estados Unidos vas a mejorar tu vida, vas a tener como más comodidades, vas a, o sea, que el cambio de vida va a ser brutal. Y en la mayoría de casos no es así. Sí que es verdad que hay por lo menos menos inseguridad normalmente, pero no es como que mejore tu estilo de vida. En Colombia tú trabajas bastante, en Estados Unidos debes llegar a trabajar bastante porque aparte no vas a llegar a conseguir un buen trabajo, vas a llegar a conseguir trabajos, no sé, como de lavaplatos, de meseros, Sí. de lavadores de autos, este tipo de cosas. O sea, trabajos que las personas de allá no quieren hacer, los van a conseguir. Los latinoamericanos son los inmigrantes en general y se aprovechan de que tú no sabes el costo de vida o de la necesidad de las personas porque necesito conseguir con qué pagar una habitación, con qué comer o lo que sea. Y se aprovechan de este tipo de cosas y pagan muy mal. O sea, hay lugares donde les pagan como lo justo y las personas trabajan y pueden guardar un poco de dinero y demás, pero en la mayoría de casos no. Yo tengo amigos que han ido a Estados Unidos a trabajar y después me decían, me arrepiento porque al menos en Colombia estaba legal, o sea, no tenía este miedo de que si un policía me parara, me puedan devolver, me puedan deportar. Me decían, y tampoco el cambio de vida. Yo tengo un amigo que se llama Daniel y él lleva viviendo en Estados Unidos, no sé, tal vez un año. Y me decía que libres, como tal día, ha tenido por mucho 5 o 6 días libres, totalmente libres. Porque el resto de días debe trabajar y a veces 2 turnos completos para poder recoger suficiente dinero porque él está viviendo en Atlanta y por la cantidad de inmigrantes, entonces las rentas se subieron demasiado. Entonces, que digamos, cuando él llegó tenía que pagar, no sé, como $500 de renta. Ahora paga como 1.800 porque el dueño del apartamento donde él vivía les dijo, 1800. necesito subir la renta porque, sí, porque hay muchas personas que necesitan lugares y ellos están dispuestos a pagar. Entonces casi que se triplicó o cuadruplicó el valor de la renta. Entonces él me decía, Es ahora pues es más dinero, es más trabajo que hay que hacer, más horas. sí, mucho, mucho sueño americano eso.